asistente David Zavala. Exacto. El segundo va a jugar rápidamente, la toca en la pelota para que la tenga Siroles y mete el pelotazo arriba, buscando a los cruceños, se va a perder por línea final. Hay saque de arco, favorece al celeste, empezó con todo Toro, pide Pelmar, se mueve Marco Sosa, viene la pelota adentro, busca el arco, viene arriba, saca el uno, saca el calzo, se va al tiro de esquina, se le metía al segundo palo, hay tiro de esquina, favorece la azulgrana. Exactamente. Va sacando la pelota Gribale, lo sacaba arriba cuando buscaba el número 7, Brito. Se lo comió Brito, Chapero viene buscando, trae Brito, pisa la pelota, intenta frente a la marca de Sirolesi, recupera media, quedó mano a mano, lo tiene Belgrano, cerca. Se lo perdió increíblemente lo que perdió Brito, increíblemente la primera y se dicen de todos los defensores de Toro. De toda para que la juegue otra vez Cruceño. Pierde Cruceño, se le lleva es Lima. Viene metiendo Lima, dice que no le falta. Mete otra vez, se va con todo Toro. Tiene más jugadores Toro. Acá la tiene Cruceño. Cruceño tira por bajo, le quedó otra vez, la tiene. Viene por bajo. Cerca. Se lo perdió a Siroles, increíble. Cuando estaba vencido, descalzo. Está 0-0 en 23 minutos. 90-81, Coronel Molde. La tiene Siroles, se levantó la pelota para que vaya Lima. Está habilitado Lima. La tiene Agustín, el goleador. A ver qué hace la pausa. Intenta pasar. Descargo para adentro para Cruceño, llega Cruceño, saca el centro, le quedó otra vez para Siroles y la tiene Siroles y tapó el arquero, la colocó Siroles y por no pegarle de primera se salve el arco el celeste. En la anterior había va a ir corta, la tocan corta, ya le hicieron la misma, ¿no? Parte arriba, la pelota van a saltar varios, acaba a media con lo justo Ángel, le hicieron la misma jugada que le hicieron contra Ateneo Toro. Exactamente, quedó golpeado Ángel, ¿eh? Acá viene jugando, la tiene Alborno pasa, se come la mano, Contreras viene pasando, entonces Alborno se mete entre el área, saca el centro, viene adentro, lo tiene otra vez Lima, viene Lima, se lo perdió Lima, increíble lo que perdió Lima, se pierde el primero con el arco vacío y la tiró arriba por querer matarlo, te digo. Venga Bulacio, le va a meter Bulacio, saca la pelota arriba, va a salir el arquero, no sale ahora, sacan como puede, a media le quedó para que la tenga Mauro González, le va pegando González, sacó Ángel la pelota, se le metía sobre el parante derecho al número uno, se queja Marco Sosa y tira pulsada por el 10 de Toro, va a tomar carrera, viene adentro, buscan varios, salta, peinaron la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Toro! Sí, de Toro, le pegó al Borrás, la pelota le cayó al goleador. En 48 minutos, Hernán Rodríguez. Con la cabeza por arriba del número uno, descalzo, que nada que hacer para el uno. Y dice que el equipo de Jorge Ramón Salazar, el Cordero, el Toro de Moldes 1, el Celeste 0. Gol. Saca la pelota afuera Sosa, se va la pelota afuera y lateral. Favores al Celeste cuando estamos jugando 51 minutos. Y segundo tiempo, relata Germán Gales. Presenta Cerdos y Compañía. La pelota le cae para que la tenga a Chapero. Chapero se apoya en Cruceño. Cruceño juega al lado de la tribuna. Tira la pelota, ya rebotaba en el hombre celeste y lateral, metro más arriba. Favores al Toro. Que saliendo para Bulacio, mete como podía Siroles y descargaba a medias. No le ha quedado todavía el goleador. Cuando la viene buscando otra vez, Nicolai jugó para Rodríguez. Rodríguez levantó arriba para Lima. Llega Lima otra vez. ¡Gol de Toro! A los 6:20 decíamos que no le quedaba el goleador. La pelota le quedó a Agustín Lima. Lima por arriba de la humanidad descalzo. Dice que ahora el Toro de Moldes le gana en el clásico al Celeste Belgrano por 2-0. ¡Gol! Bueno, insistió mucho en todo el partido Villalba. Sigue insistiendo con eso. La pelota va larga ya para que la venga buscando el Team Suárez, va encarando el Team frente a la marca, se va a meter adentro a ver hacia la pausa, la tiene el Team, busca el arco, cerca, le pegó Suárez, se fue cerca la pelota, nada que hacer para el uno, descalzo. Moldes, Ático, Vicente Bagione 281. La tiene el Chapa hace la pausa, hace el rodeo y viene saliendo, traba, tres, juega la pelota, la tiene como puede Albornoz, Albornoz tocó la pelota para que vaya Salazar, se va metiendo Salazar frente a la marca, estamos, la tiene Salazar, a ver si es un golazo, lo tiene Salazar, palo, la tenía Pablo Salazar, nada que hacer para el uno, le quedó descalzo, era muy buena jugada. Qué bueno. Mauricio juega para Nicolai pisa la pelota y le hizo todo, Pablito la tiene atrás el Piti, acá viene jugando, era Suárez habilitó a Eduardo, la tiene otra vez Muñoz, va a rematar al arco.
otra vez con los pies el uno, otra vez con los pies el uno, salvo descalzo, estaba el tercero. Para ahí jugar Albornoz, la va teniendo el Piti va jugando frente a la marca, intenta por el camino, dos, tres para Suárez, se mete entre Suárez, remata, ¡gol! El Team Suárez le pegó en 36 minutos seco sobre la humanidad, descalzo. La pelota fue al parante derecho. Y ahora dice que el equipo de Jorge Ramón Salazar, el Toro de Moldes, le gana al Celeste, el de Néstor Villalba, a Belgrano por 3-0. Gol. Lo sacaron de la conversación. Sí. Vamos a ver quién le pega. 42-25 le va a pegar Salazar. Abrojo. Rebote Suárez. ¡Gol! ¡Gol! De Toro, sí, de Toro. Le pegó Salazar, descalzo de un remate largo. En 42 minutos ingresó el Team Suárez. El Team Suárez con pierna izquierda. Dice que ahora sí el Toro le gana 4-0 a Belgrano, el equipo de Villalba. ¡Gol! Rápidamente para que la juegue de la Rosa. La Rosa me descarga otra vez para Saborlano. Busca el arco. A las manos el seguro. Augusto Ángel se queda con la pelota el uno. Bueno. ¿Cómo podía el hombre de Belgrano? Va a controlar el Chochi Higuera. Tengo tiempo. Cuando ha terminado el partido, ha goleado Toro. Ha ganado 4-0 al Celeste. Le ha ganado 4-0 a Belgrano de Moldes.